capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2, leyendo desde el capítulo 1. Es un gusto estar aquí con ustedes, algunos que han llegado de lejos, y da mucho gusto estar juntos de la palabra de Dios. Vamos a leer este versículo 1, 1 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechando ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creáis, Él es precioso. Pero para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto que vamos a leer por el momento, como introducción, ustedes que estuvieron aquí hace un año recordarán que estábamos enfocándonos en el capítulo 1 de este libro, este año en el capítulo 2. Entonces, ya pasó varios meses, yo creo que nos conviene repasar un poco sobre el punto de este libro en la introducción. Pues la mayoría sepan, y eso nos vemos por el versículo 1 y el capítulo 5, versículo 1, que es el apóstol Pedro que escribió esa carta. Es probable que fue escrito en el año 64 DC, como él dice en el capítulo 5 de este libro, que lo había escrito desde Babilonia. Y vemos aquí que su propósito lo tomo muy de la mano con lo que el Señor Jesucristo, si recuerden, cuando el Señor Jesucristo le dijo en Lucas capítulo 22,
y el versículo 32, el Señor Jesucristo dijo al Señor a Pedro: pero yo os ruego por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso fue después de su negación a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le animó de que él sea uno que va confirmando a los hermanos, animándolos en la fe. Y eso vemos en su carta, y él lo menciona en el capítulo 5 de esta misma carta, de su segunda carta, en capítulo 3, también lo resalta. Hay unas palabras que nos ayudan a ver el tema principal de ese libro, y es con las palabras que se siguen repitiéndose. Por ejemplo, tenemos las palabras, la palabra sufrir, 16 veces en este libro. La palabra gloria, 16 veces. La fe, 11 veces. La gracia, 10 veces. Llamado a ser santos, 8 veces, y la sujeción, 7 veces. Entonces vemos aquí que esta carta, Pedro lo escribe pensando en las pruebas y dificultades que estaban experimentando los creyentes. Y les habla de que a través de esos sufrimientos iba a haber gloria, como menciona en el capítulo 1. Una cosa que estaba apreciando este año, revisando este libro de nuevo, es que esta carta proporcionalmente tiene más citas del Antiguo Testamento que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Proporcionalmente. Y es algo interesante porque obviamente el apóstol Pedro había aprendido y entendido principios del Antiguo Testamento y los usó en varias ocasiones, como vamos a ver por lo menos el día de hoy, varios también en la pequeña sección que tenemos, el apóstol Pedro, usando citas del Antiguo Testamento. En esta carta hay varias exhortaciones. Hay como 34 imperativos durante esta carta, usando mucho al Señor Jesucristo, no solamente como ejemplo, pero como patrón en que deberíamos seguir. Comparando las cartas de Pedro con las cartas, por ejemplo, de Pablo, de Juan, de Santiago, vemos temas diferentes. Por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, enfatiza mucho doctrina y la fe. Con Santiago vemos ahí el tema de deberes y obras que debe hacer los creyentes. Con Juan vemos las experiencias cristianas y en la exhortación de amor. Pero Pedro, en sus cartas, nos va a hablar mucho de pruebas y las esperanzas que estamos esperando en cuanto al futuro. Entonces, eso nos da una breve introducción de este libro, el trasfondo, el mensaje que trae, y realmente estamos entrando, el libro se divide en unos 5 partes. Y en la primera, versículos capítulo 1, 3 a 12, tenemos ahí nuestro llamado en cuanto a la salvación. Pero en los versículos 13 hasta 2:10, donde incluye nuestra sección el día de hoy, vemos aquí el énfasis de nuestro carácter como creyentes y cómo debe haber una separación de la vida anterior a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces vamos viendo eso, esa sección en que estamos realmente, empieza en el capítulo antes
Pero pensando más específicamente en la porción que tenemos por adelante el día de hoy, los versículos 1 a 12, quisiera dividirlo en cuatro secciones. Versículos 1 a 12 en cuatro secciones. Primeros, la primera sección, versículos 1 a 3, el tema en estos versículos es el crecimiento. Que dice, desechando lo malo y deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada. Entonces vemos aquí la necesidad de crecimiento. Pero en los versículos 4 a 8 vemos un tema diferente. Y aquí no tenemos tanto crecimiento, pero la construcción. Y vemos la obra de Dios que está obrando entre los creyentes, personas que ya han sido salvados, edificándolos, es lo que vemos en el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados. Y habla de la piedra viva, que es los cimientos. Y regresando a las profecías del Antiguo Testamento y las promesas de ahí también. 4 a 8, la construcción. Pero luego, versículo 9 a 10, es otro tema. Y aquí vemos un llamamiento a la consagración. Y eso se ve en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Eso es algo que él está enfatizando. La consagración, siendo puesto aparte para Dios, habían sido llamados de para el servicio de Dios. Y la última sección, versículo 11 a 12, vemos también un tema diferente aquí. Y quisiera poner la palabra contenerse, o sea, abstengáis, es lo que dice el versículo 11. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces ahí tenemos las cuatro secciones. Empiecen con C para ayudarnos en cuanto a poder recordarlos. Versículo 1 a 3, el crecimiento. Versículo 4 a 8, la construcción. Versículo 9 a 10, la consagración. Y el versículo 11 a 12, la idea de contenerse o abstengáis de los deseos carnales. Entonces, con esa breve introducción, vamos a iniciar el estudio empezando con el versículo 1. Hermanos, si tienen otros comentarios en cuanto a la introducción, pues que sientan la libertad de mencionarlos ya. Los hermanos en la comunión de una asamblea, a Inesa, a Iguala, a Veracruz, necesitamos su ayuda, hermanos, confiando en darnos. Para aprovechar el tiempo, hermanos, quisiera que nos enfoquemos en que escuchemos algunas palabras importantes que el apóstol Pedro destaca. Quiero hacer énfasis en esta primera palabra en el versículo 1 del capítulo 2, desechando. ¿Qué tan importante es esa palabra enfocada en lo que es el tema de esa sección, que es el crecimiento? El apóstol Pablo también tenía frases enfocadas a este mismo sentido. ¿Quién de nosotros acá, quizás en la ciudad, es más difícil tener matas, pero cada uno en casa puede tener pequeñas plantas? Y estará de acuerdo conmigo que muchas veces hay una hoja que se pone amarilla. O si es una mata de limón, o si es alguna otra fruta, si es mango, le caen animales y cosas que dañan la planta. Es necesario limpiarla, quitarla, quitar lo dañado. Y esa es la idea de esta frase, desechando pues.
Hay cosas que cada uno de nosotros como creyentes, en medio de la tribulación, como estos expatriados, ya se han mencionado el año pasado quizás para el estudio de esta carta, estaban pasando tribulación, habían dejado su pueblo, sus ciudades, sus familias. ¿Pero qué pasaba? En medio de esa tribulación era difícil asumir que había una patria celestial, que lo que estaba pasando era para bendición del creyente. ¿Y cuál era la razón? Hay ciertos animales, tomando esa figura de la planta, que pueden estar haciendo que se seque y no haya un fruto. Esas hojas dañadas, ese fruto que no lleva fruto, esa rama, arrancarla. Y es donde nosotros, el mensaje va para cada uno de nosotros, desechando pues, y da una lista necesaria que hay que quitar lo malo para que pueda haber un renacer, un resurgimiento, una regeneración. Nos ha pasado, nos hemos cortado, hay piel lastimada, se genera pus, ¿y qué hace el doctor? Dar la concha, raspar lo podrido, ¿para qué? Para que haya un crecimiento nuevo. Y esa es lo que va a ir encaminando a esa construcción y después a esa consagración. ¿Para qué? Para que el creyente pueda tener un verdadero crecimiento. Solamente para dar oportunidad a los demás hermanos, quería solamente ejemplificar de forma gráfica cómo tenemos que ver con la malicia o el engaño, la hipocresía, envidias y las detracciones, cómo influyen en nuestra vida, cómo influyen en la relación con nuestros hermanos, en dónde nos desenvolvemos. ¿Está de acuerdo a nuestra esencia, como dice el versículo 9? No me voy a adelantar solamente para hacer mención a lo que somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es una hermosa figura, pero que está siendo dañada por algunos elementos que impiden nuestro crecimiento. Hasta aquí lo dejo, hermano. Adelante. Yo deseo retomar un poco lo que mi hermano acaba de comentar. A los árboles frutales, a las plantas, les caen bichos, les caen animales. Nosotros decimos que son plagas. Yo considero que esto que nos dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y otras distracciones, son como plagas para el creyente, son como plagas para el cristiano. Entonces, como aconseja aquí la palabra de Dios, debemos de desechar todas estas cosas. Tocando el versículo 12, dice: manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Bien, yo pienso que estas plagas, si me abordan el testimonio que yo pueda dar allá en el mundo, no va a ser un testimonio aceptable para el Señor. Ya no digo yo aceptable para la demás gente, aceptable para mi Señor. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Como dice el versículo 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y sabemos que la leche espiritual, pues, es la palabra de Dios. Entonces dice que para que por ella crezcáis para salvación, como niños recién nacidos. Entonces, como creyentes, como cristianos, debemos tener sed, tener hambre de esta leche, de la palabra de Dios, para desechar esta plaga que podamos tener nosotros, para que así nuestro testimonio pues sea verdadero, sea fidedigno y más que nada delante de nuestro Señor. 40 segundos.
Y vamos a seguir la segunda palabra en el versículo. Desechando. Esas personas tenían la experiencia de haber dejado posesiones, cosas materiales, siendo expatriados. No fue igual con nosotros en cuanto a la salvación del alma. Tal vez hasta personas, amigos, amigas, que tuvieron que dejar en el pasado. Ahí está. Pero tenemos algo en el presente que mora en el creyente. Lo que tenemos en el versículo 11 acerca de la carne, con sus deseos, etc. Entonces, mientras como peregrinos, como aquellos en 1 de Pedro capítulo 2, nosotros siempre tenemos que desechar o dejar algo. Por supuesto, el contexto, vamos a ver 5 pecados. Pues, siguiendo la ilustración que han dado nuestros hermanos en cuanto a plagas sobre árboles frutales, que es quizás más común aquí en el sur del país, pero algo que he notado, que cuando un árbol tiene una plaga y corta las ramitas donde tiene la plaga, ¿qué sucede? Inmediatamente, o sea, en días fresca, los nuevos, como que si había sido librado, ¿no? Pero para producir fruto. Y eso es el punto que vemos aquí, dejando, porque al dejar esos hermanos, estos deseos carnales que tenemos, obviamente habrá posibilidad que produzcamos fruto para su honra y gloria. Entonces, ahora vamos a meternos para identificar esas cosas que deberíamos desechar o dejar. La primera cosa que tenemos es malicia, o sea, intenciones malas. Es interesante, ¿no? Aún a veces con el tono de voz que usamos a veces, el mismo tono puede cambiar el asunto. Por ejemplo, he escuchado recientemente una persona explicando dónde estaba una tienda. Y en vez de decir, la tienda está en tal lugar, no, está, ya sabe, ¿no? O sea, menospreciando a la persona en cuanto a su conocimiento. Entonces, a veces uno, aún con el tono de voz, podemos estar aplastando otras personas, menospreciándolos, y tenemos que dejar, eso es un ejemplo nomás, pero a veces con cosas muy que usamos al diario, tenemos que revisarlos y ver si hay malicia o si hay engaño, hipocresía, envidia, todas esas distracciones, pues tenemos que ir dejando. Leyendo los evangelios, el tratamiento que Cristo recibió de los judíos, los ancianos, escribas, fariseos, esos 5 pecados es algo que vemos en aquellos hombres malvados en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Cuando vivimos como creyentes, como Cristo, es lo que tal vez vamos a enfrentar con los demás. Sin embargo, eso es algo que tiene que ver con el creyente, lo que puede producir. Y nótese el orden. Tenemos que, hermanos, no es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. No es normal que un creyente, un hermano, hermana, no tenga el deseo de leer la Biblia. Eso no es normal. Hasta que uno va a dudar la salvación de aquella persona. Pero si hay un hermano o hermana presente y usted no tiene el deseo de leer la Biblia, es muy probable porque no ha puesto en práctica el versículo 1 primero. Hay algo que lleva a destacar en estos versículos. Y al revisarlo pensaba en algo y
no me explicaba mucho. Nuestro hermano Timoteo nos acaba de decir que en los evangelios veíamos a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, con esa disposición de hacerle mal a nuestro Señor Jesucristo, con intención de probarle para agarrarlo en una falla, y eso era lo que era la malicia. Pero ¿a quién va dirigida la carta? ¿A inconversos o a creyentes? Y que realmente uno pueda tener esa capacidad de decir, a ver, yo, Henry Carvajal, estoy siendo rescatado de malicia, en engaño, hipocresía, envidia, detracciones, o lo que es lo mismo, calumniar a algún hermano. Ahí es donde se pone el tema como que un poco más serio. ¿Estaré yo con esa plaga y la intención de desechar? El apóstol Pablo utiliza en Efesios, despojándonos de ese vestido. Hay una clara intención en el creyente, uno, en identificarlo. Yo tengo esa plaga. No estoy llevando fruto, no tengo eso que vamos a ver en ese siguiente versículo. No está la palabra en mí, el deseo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo cosas del mundo, de esa vieja naturaleza que yo no me he desprendido, y necesito que voluntad de decir, no, Señor, perdóname, a un lado, me quito esa ropa, me quito ese vestido, desecho. Si vamos al diccionario y buscamos cada una, da pena. Y cada uno de nosotros está reflejado ahí. Por algo el apóstol se lo dice a creyentes, o si sea envidia, o quizás una carita muy decente, no, sí, mi hermano, y en adentro, ¿qué hay en el corazón? Eso era la malicia, una intención clara, pero con engaño, una hipocresía. Cada uno de nosotros, no lo digo por ustedes, corrijo, está en el corazón. Necesitamos identificarlo, porque si no pasamos del versículo 1, de nada sirve que entremos al 2 y al 3 y así sucesivamente. Debemos primero eliminar, inmediatamente se va a ver ese brote que decía el hermano cuando se quita esa plaga. Entonces tenemos la palabra engaño, pues imagino que todos entendemos qué es eso, pero puede ser palabras o acciones, pues, que no sea la verdad, y eso es algo que tenemos que dejar, la hipocresía, las envidias, las detracciones. Ayúdenos con las definiciones de eso para que quedamos claros. Hipocresía, persona falsa, no sincera, finge bondad, envidia, sentimiento de tristeza, de querer el bien de otro, pero sin que ese lo tenga, solamente para mí. ¿Dónde vemos eso reflejado en la Escritura? En Satanás. Él quería ocupar el puesto de Dios. Pero él dice, él era homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Es decir, que él quería la posición de Dios, pero que él dejara de existir. Entonces, vemos cómo se refleja esa envidia. A veces podemos nosotros también estar ahí. Y las calumnias, que son las detracciones, hablar, esa murmuración de otro hermano, que son las detracciones. Porque Satanás es un experto en todas ellas, las que vienen ahí. Cuando dice ahí que el engaño es el que engaña al mundo entero. Y cuando habla así de infama, nos acordamos de ahí cuando estaba en el huerto, ¿no? Como le dijo ahí a Eva, ¿no? Mentira, que nos sabe ahí un Dios que quiere que usted tenga que dar igual que usted empieza a hablar así de esa manera. Entonces, ahora sí que a mí me cuesta, hermano, su trabajo ver de que un verdadero creyente, uno que ha nacido de nuevo, no tenga.
tenga ese apetito por la palabra de Dios. O sea, yo no le veo así como algo natural, no como cuando un niño nace que quiere esa leche, que quiere ese alimento. Así mismo, a mí mismo me cuesta trabajo ver que alguien que se dice ser creyente y que no tenga un apetito por la palabra. Entonces, independientemente de toda esa naturaleza, diga que tenemos, pero en la palabra de Dios es la que nos va a llevar a estar desechando todo eso, porque estamos viendo la conducta pues, que debe llevar el creyente. Pero uno que no ha nacido de nuevo, pues nunca lee la Biblia porque no le interesa, o sea, no tiene ningún interés, ningún propósito de querer conocer a Dios ni nada. Pero uno que ya nació, pues Dios lo lleva a que se esté alimentando, a que esté siendo transformado pues, por la palabra y por el Espíritu para que se asemeje más a Cristo. Dice el versículo 2. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, lo que acaba de comentar mi hermano. El crecimiento espiritual en un salvo siempre se ve marcado por la ansiedad. Es una ansiedad que siente de conocer la palabra de Dios y deleitarse en ella. Pero debe hacerlo con la misma intensidad con la que un bebé vive con ansias la leche. Eso es lo que debemos tener ansia siempre, todo el tiempo, por estar leyendo la palabra de Dios. Para salvación, claro, para el que no es salvo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, la salvación del Señor. Entonces, como salvos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos tener esa hambre, esa sed, esa ansia de estar leyendo siempre las Escrituras, siempre la palabra de Dios. Una cosa que dice para que crezcáis para salvación es para quebrantar todo lo que es el pecado, ¿no? Antes que no teníamos. Esa salvación no estaba el Espíritu Santo morando en nosotros y no teníamos ese poder como en nosotros para poder quebrantar lo que es el pecado, ¿no? De que no nos domine, sino que seamos, crezcamos, pero ahora sí que en la salvación, en ese quebrantamiento fue el pecado, sino. Sí, la palabra aquí, salvación, es traducido, la idea es salud, ¿no? Entonces vemos, para quizás nuevos creyentes, sabemos que en la Biblia tenemos tres aspectos de la salvación. Tenemos la salvación de la pena de pecado, y eso es a través de Cristo, conociendo la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Luego tenemos la salvación del poder de pecado, obviamente cuando el Espíritu Santo mora dentro, nos da poder sobre el pecado y estamos salvos del poder del pecado a través de ese Espíritu junto con la palabra de Dios que nos va salvando diario de apartar, como estamos aprendiendo ahorita, del pecado. Pero luego, también como dice en Hebreos capítulo 9, versículo 28, el creyente está también esperando la salvación de la presencia del pecado con la venida de Cristo. Entonces, cuando Cristo venga, como dice, voy a leer aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 28, me equivoco, dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, ahí tenemos los tres aspectos en cuanto a la salvación. La salvación de la pena del pecado, conociendo a Cristo como Salvador, salvados de del poder del pecado, a través del Espíritu, que mora dentro, y el arrebatamiento
salvados de la presencia de pecado, de este mundo. Y aquí tenemos esa idea también presentado aquí a través de la lente espiritual. Podemos ser salvados del poder del pecado. Y solo de paso, a veces tiene que ver con tres doctrinas diferentes. En cuanto a la salvación en el pasado de la pena, es la justificación una vez delante del Señor. Luego la santificación todos los días. Y luego la glorificación en aquel día futuro. En el libro anterior, sea Santiago, capítulo 1, tenemos la misma idea. Santiago hablando con personas, con pueblos, así es el capítulo 1. Y llegando a Santiago 1, el versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y luego recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y dos versículos antes, Él está diciendo, amados hermanos, o sea, la salvación del poder del pecado, la santificación de sus vidas. ¿Qué para ayudarles? ¿Qué nos va a ayudar a nosotros? La misma palabra, la fe es por el oír, la recibimos, la creímos para la salvación y lo que sería para nosotros fortaleza en la vida cristiana para apartarnos del pecado, desechando toda malicia, es la misma palabra de Dios. Solamente de citar Salmo 119, el contexto es la palabra del Señor, y el salmista pudo decir en el versículo 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Al estar conectado el versículo 2 y el versículo 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Algunos han traducido este versículo, de modo que habéis probado, de modo que habéis gustado que las bendiciones del Señor. El salmista podría decir, he deseado tu salvación y tu ley es mi delicia. No dice será mi delicia cuando la pruebe, sino que él ya la probó. Él sabe que es como esa miel a su boca, dulce y es anhelada. Va a haber salvación porque va a haber purificación, porque va a haber limpieza, porque va a haber luz en un camino de tinieblas. Todo que la palabra, y lo vemos en el Salmo 119. Entonces, uno ve al niño en el vientre de la madre creciendo. No hay momento en el cual llore por el alimento. Está siendo sustentado constantemente por el cordón umbilical. Al nacer, quiere seguir en esa constante y pide alimento. ¿Y qué hace? Es acercado al seno materno y prueba la leche. Y cada 3 horas, quiero más, quiero más. Y esa es la idea, que luego de haber probado y sentir esa satisfacción, no puedo dejarlo. Pero ven, aparte de esos 5 pecados, ¿qué causa de infracción y qué plaga hay para que eso no esté? Redes sociales, televisión, amigos, vecinos, comentarios, trabajo, estudios. Eso es todo lo que es nuestro diario vivir y nos aleja de desear esa leche no adulterada pura. Pregunta, ¿qué pasaría con un niño recién nacido si no tomara leche? O en vez de tomar leche, tomara Coca-Cola o refresco. Yo sé, una chistosa pregunta, pero es algo tan serio. Cuando pensamos en cristianismo hoy en día, hay una gran variedad de refrescos sabrosos, con sus colores bonitos, que llaman la atención. El internet, redes sociales están llenos de toda basura que a veces nos llama la atención y prestando atención lo que se encuentra allí, dejamos de leer lo que es la leche no adulterada. Es lo que le pasaba a los corintios, ¿no? Cuando están hablando ahí en 1 Corintios 3,
capaces, ni soy capaz todavía. Ellos todavía pues, tenían ese problema de que no crecían, o sea, estaban niños. Y él les llama carnales, pero en realidad son pequeños, ¿no? O sea, no habían crecido. Niños. Perdón, es algo interesante, es que aquí el escritor nombra cinco tipos de pecados y yo creo que muy seguramente caracterizaba a los creyentes en aquella época, ¿no? Yo creo que hoy en día puede ser lo mismo y se puede ver el crecimiento en cada creyente. Yo me acuerdo muy bien que siempre recuerdo la palabra de nuestro hermano Juan cuando nos enseñaba que dice que la gente no lee su Biblia, pero sí ve la vida de las personas. Y es algo que es cierto, porque cuando una persona o un creyente ve la vida de otra persona que está en comunión con el Señor, y pensando en Moisés como el ejemplo, como cuando baja de la montaña, dice la palabra de Dios que su rostro brillaba. Ahí podemos ver una figura de la comunión que el creyente puede tener para con su Dios. Yo creo que otros lo notan, tanto como el incrédulo como el creyente, y pueden decir, bueno, yo quiero lo que él tiene. O el creyente puede decir, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque no se está reflejando el creyente a sí mismo, sino que está reflejando a Cristo, ¿no? Y vemos, también yo creo que va de la mano también la comunión vertical, porque sabemos que hay dos tipos de comunión, la vertical y la horizontal. La vertical para con Dios y la horizontal para con el prójimo. Yo creo que eso va de la mano, ¿no? Y eso es lo que el escritor le decía a los creyentes, ¿no? En aquella época. Muy bien. Es lo que vamos a llegar al versículo 12. Ellos considerando y viendo las obras, pues, prácticamente las mostrarán. Dice las cápsulas, deberíamos terminar esa sección en unos 5 minutos. Tenemos un versículo más que tocar. Entonces, antes de dejar el versículo 2, recuérdense este ejemplo que está poniendo. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Un niño no va a sobrevivir leyendo, tomando leche una vez a la semana. Crítica que recibió la iglesia en Corinto. Maduro. Tenemos hermanos y hermanas, desear la leche espiritual al diario. Palabra de Dios, que sea parte de nuestro apetito espiritual todos los días. Y eso obviamente producirá fruto. Versículo 3, obviamente está recalcando eso, o sea, si es que habéis gustado de equidad, los hermanos lo han tocado, los hermanos José mencionándolo, que le dificulta creer que una persona ha sido salvo si no está leyendo. Y obviamente Pedro está enfatizando este mismo punto, si ya habéis gustado, o sea, participado personalmente de la dignidad del Señor, pues obviamente van a estar deseando y desechando lo que ellos en el Espíritu. Entonces, hermano José, si tiene más comentarios, sea adelante. Y en el versículo 3, donde dice, si el que lo habéis buscado, que el Señor es benigno, la pregunta sería, ¿quién son los que han buscado que el Señor es benigno? En la Romanos 2:4, dice o menos 3:3, la que es la benignidad y paciencia, y la benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, yo creo que los que no han despreciado el Evangelio. Esos son los que van a crecer espiritualmente, los que tienen derecho a crecer. Y si no vemos crecimiento en una persona que profesa fe en Cristo, ¿qué hacemos? Es normal, es natural ver, esperar que haya crecimiento espiritual en una persona que profesa fe en Cristo, ¿verdad? Como en la esfera de un bebé, imagínate que sin crecer después de un año, hay algo muy serio.
No queremos poner dudas sobre la salvación de ninguna persona presente. Esa no es la idea, sino es bueno para cada uno de que revisamos y examinamos a nosotros mismos para ver lo que tenemos. Esa doctrina, el nacer de nuevo, la idea aquí, y también Santiago, también en primera de Juan, que es la carta principal, sería bueno entonces todo a leer aquellos libros, como primera de Juan, los 5 capítulos, donde hay las evidencias de vida divina que mora en la persona por la práctica y por la palabra en su vida. Sigamos ahora con la siguiente sección, como el sonido aquí en el trasfondo de los martillazos. Pues vamos ahora a la construcción, el capítulo 4 a 8, acercándolos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Qué curioso, hermanos, que pensando ahora en lo que sigue en cuanto a la vida cristiana, cómo vamos a ver crecimiento espiritual. La primera cosa en cuanto a que nos está exhortando aquí, acercámonos. No es lo que enseña el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, cuando hace la comparación de nosotros como la viña y él, nosotros los pámpanos y él la vid, porque dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces hay que, hermanos y hermanas, cuando como un hermano siempre me sigue animando y que ha animado varias personas por muchos años, cuando leemos la palabra de Dios, esta palabra que deseamos, que estamos leyendo al diario, de buscar a Cristo, aún en el Antiguo Testamento hay sombras, figuras de nuestro Señor Jesucristo. Acercándonos a Él, pues ahí vamos a hallar firmeza y la posibilidad de ir creciendo a la honra y gloria de Dios. Entonces, hermanos, empezando aquí en esta sección, versículo 4 a 8, tenemos el tema de la construcción. Qué ánimo para aquellos oyentes, lejos tal vez de familiares, parientes, tierras, y de todos modos con la gran posibilidad y privilegio de acercarse al Señor. Pregunta que tengo. ¿Es el hecho de que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo? ¿Qué es la idea entonces de acercarnos a Él si hay amor en nosotros y nosotros estamos en Él? David. Bueno, ya no vamos a decir eso al principio del estudio del día de hoy, pero cuando uno tenga una pregunta, yo debería también tener la respuesta. Entonces, eso es el lado de los ojos técnicos. O sea que estás diferenciando, ¿no? Entre el Espíritu Santo que mora dentro y la necesidad de acercarnos más a Él, ¿en qué forma? Continuamente, espiritualmente, en oración, comunión, disfrutando la posición que ocupamos y el privilegio de acercarnos todos los días, día y noche, en su carro, en el campo, en la calle, donde sea. Hermanos, estamos viendo esta tarde cosas fundamentales, pero esenciales en la vida cristiana acerca de leer la palabra de Dios y hablar con el Señor en oración, etc. Me gustaría en aras de ver esa pregunta de nuestro hermano Timoteo, leer Proverbios capítulo 2, viene a mi mente esas palabras de acercarse, la inclinación de clamar, buscar, escudriñar.
Leo toda la sección, Proverbios capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Si nosotros nos ubicamos en la figura de este hijo, el cual está siendo instruido, y somos nosotros esa figura de hijo, a veces nuestros padres nos dan una instrucción y le estamos dando el avión. Sí, ok. Nos entra por aquí, nos sale por acá. No prestamos nada de atención. Y es la principal palabra, si recibieres mis palabras. Y eso es lo que el Señor está dando cuando anhelar esa leche espiritual no adulterada, es estar atento a querer recibir esa palabra. Dice, y mis mandamientos guardaré dentro de ti, es haciendo, volvemos a la palabra desechando, hay una disposición de quitar para desear. Tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, Él está en mí. Pero quiero yo tener esa disposición de que esa palabra me registre a la prudencia. Si clamares a la inteligencia, la prudencia lleve tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la siguiente idea del apóstol Pedro cuando da ese acercarnos? Él va a exaltar su grandeza. Él es ¿quién? La piedra viva. ¿Qué valor representa para mí? Como aquí ese padre a su hijo, la escudriñas como a tesoros. ¿Cuál es el valor o el nivel de importancia? Ahí es donde entonces yo entro en la parte práctica. Es solamente el Señor, como decíamos estos días en una de las reuniones, de labio le adoramos y el corazón está dispuesto. No, Él busca verdaderos corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esa es la, según mi entendimiento, hermano, que esa disposición a escuchar su palabra, a que su palabra me registre y pueda haber salvación, pueda haber quitar lo malo del camino para que pueda haber fruto. Una cosa que comentaba el hermano Timoteo, que estamos hablando del Espíritu Santo, del Señor Jesús, del Señor Padre aquí con nosotros, y por qué dice acerquémonos. Porque pienso que cuando nace alguien, no tiene la revelación completa, y la palabra de Dios es la revelación completa de Dios. Aquí podemos ver todos sus atributos, todo lo que Él es, y acercándonos a Él, nos vamos a tener esa comunión que nos va a llevar a querer ser como Él, para resaltarle y dejar lo que traemos de la vida naturaleza. Pero bueno, antes que se vaya la idea, algo interesante es que podemos ver que estas pequeñas palabras son muy profundas, porque si recordamos en Isaías capítulo 9, versículo 6, usted va a ver los diferentes títulos del Señor Jesucristo y uno de ellos va a ser consejero. Dice Cristo en Juan 5, 39 que las escrituras daban testimonio de Él y seguramente va de la mano con lo que... con la leche espiritual, porque él es el único que nos va a dar consejo de una u otra manera. Yo creo que cada creyente tiene la experiencia de encontrar consejo o de buscar sabiduría en la palabra de Dios conforme a los retos que hay en la vida. O sea, si está bien decir eso, ¿no? O conforme a las experiencias de la vida. Bueno, el proverbio, hay un proverbio que dice, el proverbio 2:7, dice: proveer sana sabiduría a los rectos, a los creyentes. Y como ya dijimos, bueno, era, yo creo que era un consejo que el escritor Pedro, y algo interesante que también a mí personalmente llama la atención es que Pedro era un hombre sin letras, era un pescador. O sea, y vemos la comisión que el Señor le da a él, ¿no? Ahora será pastor de ovejas, vemos después al final de Juan. Y bueno, un hombre que habla con sabiduría Pedro, siendo a un hombre sin letras a comparación del apóstol Pablo, vemos las diferentes cartas. En la manera de expresarse de ello, ¿no? Y aún así, al escribir Pedro esto, yo le entiendo de que, bueno, cualquier persona puede ser usada por el Señor con tal de que haya esa estrecha comunión. Sí, muy bien.
obviamente el pecado, ¿no?, nos aleja, no con, como dice el apóstol Pablo, cuanto a no conquistar al Espíritu Santo. Entonces, al pecar, pues la tristeza al Espíritu y vamos alejándonos de Dios. Y por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos sus pecados y limpiarnos de todo mal. Entonces, tenemos ese sentimiento de nuevo para el Señor. Acercándonos a Él, piedra viva. Tenemos aquí en esta sección la piedra viva, la piedra principal, el ángulo, la piedra desechada, la piedra desechada y la piedra de tropiezo. Entonces, si hay ayuda aquí, hermanos, de quién es la piedra y las, el trasfondo tras estas cuatro descripciones de la piedra que tenemos aquí en esa sección. Siento que no estamos en Irlanda, voy a hacer una pregunta. Okay. Él hace la comparación de que Él es piedra viva. Y después dice, nosotros también como piedra viva. ¿En qué sentido nosotros, si Él es precioso, si Él es esa piedra que va a ser la piedra angular desechada, cómo nosotros entramos en esa comparación de que nosotros también somos piedras vivas? ¿Cuál sería con qué podemos quedarnos nosotros para que nosotros podamos decir, bueno, yo soy piedra viva por eso? Pues yo creo que en lo que hemos ya tocado, ¿no? Desechando lo carnal, deseando la leche espiritual que nos va a fortalecer y puede ser más y más como la persona de Cristo, pues llegamos en el proceso de la santificación, vamos siendo más hechos conforme a Él para que llegamos a ser piedras vivas, que obviamente Dios está usando para edificar su casa espiritual. Yo quisiera leer el versículo 12 del capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Bien, en el capítulo 3, el versículo 12 de la carta a los Filipenses, Pablo está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros, mis hermanos, mis hermanas, estamos en eso, estamos en esa carrera. Entonces, yo considero que debemos pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos fortalezca a cada momento para poder desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, toda la distracción, pero también que no se nos olvide que mientras estemos vivos, mientras estemos en este mundo, vivimos con dos naturales. Estamos ahí, conocemos de la palabra, tenemos como Salvador al Hijo de Dios, amigo Señor Jesucristo, pero tenemos dos naturales. Y sabemos que la naturaleza pecaminosa nunca nos va a abandonar hasta que rindamos. Vuelvo a repetir, estamos orando día a día, minuto a minuto, y orando al Señor, Señor, porque el Señor dijo la carne de Dios. Solo en cuanto a la pregunta que hiciste, hermano, yo creo, digamos, los versículos 4, 5 y 6, hasta el versículo 8,
bueno, todo otro versículo 4 y 5, en el sentido de que estamos viendo nuestra relación con la piedra viva, preciosa, escogida. El hecho de que nosotros, nuestros pecados, como Pablo dijo a los hermanos en Éfeso, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora en Cristo ya tenemos esa vida celestial, esa vida eterna, esa vida espiritual. Y el hecho de que nosotros entonces estamos en este, bueno, no quiero entrar en ese tema, pero la iglesia de la dispensación del cuerpo de Cristo, iba a decir la iglesia universal, pero hay un lugar, un kilómetro de aquí, que se llama la iglesia universal, no tiene que ver con eso, sino que comenzó en el día de Pentecostés, y cada hermano desde entonces, hasta el momento, hasta el rato, el momento de ser salvo, Dios le pone en aquella iglesia, aquella casa espiritual que es el cuerpo de Cristo, Cristo siendo la piedra principal y nosotros por su gracia piedras vivas. Me hace recordar lo que está como piedra viva, o sea, no es una roca pues como naturalmente la conocemos, una piedra viva. Y ahí en Éxodo 17 dice, y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oré, y golpeará la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esa piedra que fue golpeada nos hace recordar a los sufrimientos y el castigo que llevó el Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz. Entonces, también el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, ¿no? Que como quieras el don de Dios, tienes frente a este tipo, le pediría hacer agua y él te daría agua arriba. Y nos hace recordar también a lo que dice Juan, ¿no? Que él me lleve del interior, tratará una fuente de agua para la vida eterna. Entonces, las piedras vivas son los nuevos, los nacidos de nuevo, los que tienen ahora sí que a Cristo. Y él como piedra viva y nosotros como piedra, ahora sí que él mismo nos da de su vida que es eterna y abundante. Y hermano David, hizo una pregunta tal vez acerca del raíz o trasfondo de esa idea de la piedra, no nos ponen hablando acerca de acontecimientos, pero me hizo pensar en lo que Cristo dijo a Pedro, porque Pedro está escribiendo aquí, y tú eres Pedro, una piedra chiquita, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Nosotros sabemos que Pedro no es la roca, es el Señor mismo, la declaración que salió de los labios de Pedro acerca del Cristo, el Hijo de Dios viviente, solo para sacar la duda si haya que la roca es el Señor Jesucristo. Y Pedro llegando, según su nombre, hablando de que eres un pedrito chiquito, pero la piedra viva, pero hay uno que es la piedra principal. Entonces, los salmos, los salmos que escrito por David, siempre refiere y regresa a, tuvo una apreciación a Dios mismo siendo un lugar de fortaleza, de solidez, de algún lugar firme en su vida. Y todos los atributos de Dios, pues se pudiera considerar como piedra, pero aquí tenemos piedra viva. Entonces esos atributos, como dice el apóstol Juan, fue hecho carne y vivió entre nosotros, vivimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Y esta piedra viva fue desechada por los hombres, y llegó a ser tropiezo para ellos. Pero llegó a ser, como dice en el contexto aquí, el ángulo principal. Entonces eso es, no solamente es el fundamento para nuestra salvación, pero mientras que vamos siendo
construido sobre ella, llegó a ser también el ángulo principal que va cerrando la construcción, para decirlo así, edificando un edificio espiritual, casa espiritual para Dios. Entonces el punto es, Cristo es todo para los creyentes y para la iglesia universal. Ahí en Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. ¿En qué sentido, hermanos, llegó Cristo a ser llevado como hasta de los profetas? Hablaba de que iba a ser una piedra desechada y que una piedra de tropiezo, y usamos con esas dos expresiones de aquí. Cuando dice desechado ciertamente por los hombres, ¿se refiere específicamente a los judíos? Si el Señor fue desechado o la tierra desechada, ¿esperamos algo diferente hoy en día de los hombres? Y como vemos aquí, es también la piedra de tropiezo, que obviamente es lo que los judíos tropezaron, en el sentido de que no querían aceptar a Cristo, esperaban algo diferente de Cristo cuando venía como su rey, y ellos esperaban un reino terrenal, ser librados, etc. Y eso fue un tropiezo para ellos, y aún el día de hoy sigue Cristo siendo una piedra de tropiezo, en el sentido de que personas, en su orgullo, en su forma de pensar, no han aceptado a Cristo y tropiezan en las verdades que las Escrituras nos presentan. El apóstol Pedro, allí en Hechos 4, lleno del Espíritu, empieza a hablar en contra de los gobernantes del pueblo, lo que ellos habían hecho con el Señor en cuanto a crucificarlo. Y eso fue para todos ellos, es decir, tropieza grande, porque con lo más básico, a través de su poder, su palabra y su persona, rechazando al Señor Jesucristo y crucificándole con la ayuda de los romanos, ¿qué tenían después entonces? Tiene una condenación. Cuando habla ahí de la piedra, me hace recordar esa piedra que fue cortada allí en Daniel 35, que fue cortada y que todo el sistema del mundo, o sea, todos los gobiernos, como es lo de la cosa, por lo que pasa ese sacrificio, vemos de esa edificación y esa construcción. Tiene un propósito, y es el que está al final a mitad del versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En la asamblea llevamos el estudio en Romanos, y recién acabamos de pasar por el capítulo 12. Leo el versículo 1 y 2. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánta relación tiene en esta sección que estamos estudiando
porque el creyente en medio de esa iglesia dispensacional, como decía nuestro hermano, desde el momento de Pentecostés, es un propósito y es ofrecer sacrificios espirituales. Volvemos a la pregunta inicial, ¿los estamos haciendo? Muchos no. ¿Cuál es la razón? El pecado. ¿Cuál es la razón? Falta de desarrollo y crecimiento espiritual. Pero hacia allá es que tenemos que pasar. ¿Y a través de cómo se realiza? No conformándonos a este sitio. Ese es el sacrificio, es esa separación. Si él fue, como dice la pregunta de nuestro hermano, él fue que rechazado, también nosotros vamos a ser rechazados. ¿Y por qué nos conformamos a este siglo? Tan sencillo, porque no nos gusta ser rechazados. No nos gusta que seamos ese patito feo que está puesto a un lado, porque no hablamos igual, no nos reímos de los mismos chistes que los compañeros en la escuela, en la universidad, en el trabajo. No tenemos ese mismo vocabulario, no vemos la misma serie, no vemos lo mismo. ¿Y qué hacemos? Somos puestos a un lado. El Señor fue rechazado. ¿Tendremos nosotros la esperanza de ser diferentes? Ese es el sacrificio, no en la iglesia. Ese es el sacrificio vivo, 24 horas al día. De paso, hermanos, también, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creáis, Él es precioso. Creo que es una de las características también, cualquier de ustedes que quizás en el trabajo, en la calle, sino de vez en cuando nos topamos con personas que han sido salvadas. Si hay una duda, solo tiene que presentar a la persona de Cristo. Si hay una apreciación, la plática que usted ha tenido con él, hay una apreciación para la persona de Cristo. Eso es una de las evidencias que la persona en verdad ha sido salvada. Uno que aprecia a Cristo es uno que lo ha conocido. Obviamente, si una persona se cree que es religiosa o que va al cielo y no menciona ninguna papa de Cristo, ¿qué es eso? No lo ha apreciado, no lo ha conocido. Pero como dice el apóstol Pedro aquí, para vosotros, pues, los que creáis, Él es precioso. Entonces, ponemos un valor muy elevado sobre la persona de Cristo. Cuando lo hacemos así, hermanos, vamos a poner un valor muy elevado sobre su pueblo. En ese tema, yo me acuerdo, no hay nadie presente actualmente, pero había una persona que asistía aquí hace años. Y durante una serie especial de Evangelio, no sé si fue la segunda o la tercera semana, ustedes están predicando el mismo mensaje todas las noches, o sea, no tienen otro mensaje. O sea, una persona que tiene Cristo va a apreciar la presentación de Cristo en el mensaje del Evangelio. Hermanos, cuando por un momento pensamos, no necesitamos tanto el Evangelio, estamos en un camino hacia abajo, donde está Cristo ya. Nosotros, para nosotros, Él es precioso. Hemos puesto valor elevado en Él, porque Él ha puesto valor muy elevado en nosotros, su propia sangre, su propia vida. Que el Señor nos ayude, entonces, hermanos, a tener la perspectiva correcta en cuanto a Cristo, en cuanto a su pueblo, en cuanto a ese mensaje que tratamos de explicar. ¿Pregunta que tengo? Le amamos porque él nos amó primero. Lo voy a dejar por el tiempo. Pues me prendo un fondo, ¿no? Bueno, entonces, pues obviamente tenemos aquí, al final del versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra
gentes a los cuales fueron también destinados. Entonces, obviamente, hay esta piedra de tropiezo llegará el día cuando el juicio caerá, y eso es un, en el futuro también, hermanos, es que sabemos como enseña la Biblia también en Filipenses, capítulo 2, que todo podría terminar delante de él. Está rechazándolo el día de hoy, lo ha rechazado, está confesando, en el que llegará el día cuando él, de todos, llegarán delante de él. Cuando dice ahí, a lo cual fueron también destinados. No es que Dios destine a condenación al hombre, o sea, al hombre pecador, él ya está muerto, ya está condenado, sino de aquellos que están condenados, muertos, que él tomó para su cuerpo. Muy bien, entonces iniciamos ahora con los 20 minutos que nos quedan. Dos últimas secciones, versículos 9 al 10, tenemos la consagración, el propósito de Dios de salvarnos de este mundo y hacernos un pueblo escogido. Tenemos esas ideas aquí en versículos 9 y 10. Entonces, hermanos, ayúdanos ahora en esta sección, versículos 9 y 10. Pregunta que iba a hacer acerca de los sacerdotes para no volver atrás del versículo 5, pero dice sacerdocio santo, llegando aquí al real sacerdocio. ¿Es posible que nosotros realmente como creyentes somos sacerdotes? Que en el 5, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien. Los creyentes, o sea, las piedras vivas, no solo conforman la iglesia, sino también sirven en ella como sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales. Y en Hebreos 13, 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y ha de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, no somos mejores que nadie, mejores que los demás, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande como creyentes. Dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, a esa gloria y misterio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que es Jesucristo nuestro tiempo, el gran sumo sacerdote. Pero aquí en la tierra, nosotros somos sacerdotes, y él es el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Pero nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Quisiera mencionar, leímos hace minutos Romanos 12:1. Por las misericordias de Dios. Pensemos por un momento quiénes éramos nosotros antes de estar rendidos a los pies de la cruz y ver por la fe la obra de Cristo muriendo por nosotros. Viles pecadores, perdidos, muertos en delitos y pecados, hemos leído. Teniendo ese en mente, ese pasado, de donde el Señor nos ha sacado, de un lodo cenagoso, de pudredumbre, enfermos, llagosos por el pecado, lo vil y menospreciado. Ahora entramos en el contexto
que somos sacerdocio santo, ni siquiera un sacerdocio, sacerdocio nada más, sino con el apellido santo. Ahora lo pone en otro nivel y dice, real sacerdocio, no cualquier sacerdocio. Y en virtud de ese nivel, de lo que es el versículo 9, de donde nos ha sacado el Señor de Egipto y nos ha puesto en el camino a la tierra prometida porque Él nos ha sacado, pueblo suyo somos, va el propósito. Si nosotros no estamos conscientes de cuál es el valor de nosotros para Dios, el cual dio a su Hijo en rescate por nosotros, no va a haber esa separación y esa consagración por lo que realmente nosotros somos. Entonces somos un pueblo tan bendecido, privilegiado, más que cualquier otra persona o pueblo en la historia de la humanidad. En los días de Caín y Abel, cada uno trajo su sacrificio, su ofrenda de algo personal. Después del diluvio, Noé, etc., fue un sacerdocio familiar. Luego, llegando a la ley, en capítulo 19 en adelante, en Éxodo fue un sacerdocio nacional, lo que ellos rechazaron. Y luego fue un sacerdocio tribal, Aarón y los levitas. Pero ahora nosotros somos un sacerdocio, tenemos un sacerdocio santo, real. Pero quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué implica ese sacerdocio? ¿Cuándo podemos funcionar como sacerdotes, hombres, hermanos y hermanas? Pregunta. Pues, como dice aquí, el sacerdote es para, versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios en medio de su servicio. Entonces, para ser, obviamente tenemos que estar en Cristo y podemos estar ofreciendo esos sacrificios no solamente al Señor, hermano, muchas gracias. Déjeme que ya tengo puesto mi corbata, ya puedo funcionar como sacerdote. Si no estoy funcionando como sacerdote en mi casa, donde tienes su casa, ¿no? ¿Todo lo ves? No debo funcionar como sacerdote en la casa de Dios. No sé si lo entiendo muy bien, porque es importante. Siempre tenemos el gran privilegio de funcionar, de ofrecer esos sacrificios espirituales. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Cuando dice, por medio de Jesucristo, ¿qué sentido? Bueno, obviamente, sin ser salvo, es imposible. Tenemos el espíritu adentro, son aceptables por medio de Jesucristo. O sea, tiene el poder que recibimos a través de la salvación. O sea, sin él no puede poder producir eso. Es que escuché un comentario, no sé si es cierto. Allí en Irlanda, entonces no sé qué dijo. Los demás de esas cosas. Así de ciertas cosas en las vidas, pero un hermano dijo de que es cuando Cristo está allí en el cielo y nosotros ofrecemos nuestros sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y cuando nuestra adoración, si quiere, sube al cielo, él tiene que arreglarla para presentarla al Padre. No es que yo no le diga. Gracias, hermano. En Irlanda. Un irlandés que es ya, no más como hermano, estoy de acuerdo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo al Padre, y todo lo que hacemos, ahora estoy pensando en Colosenses capítulo 3, 17, ahora de ahí,
que todo lo que hacemos es en el nombre del Señor, para el Señor, para que también el Padre sea glorificado en nosotros. Enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. Entonces me parece que hay dos cosas aquí. Enseñar. Pueblo de Dios y también sobre el altar. Yo creo que es lo mismo aquí en el primero de Pedro, sobre de un sacerdocio santo en el altar, la fruta de nuestros labios, ¿sí? Y también un real sacerdocio. Yo creo que un hermano está predicando el Evangelio y enseñando la verdad de Dios. Es un sacerdocio real. Los dos. Entonces, tenemos que recordar que cuando un hermano está predicando, es un sacerdocio, es un aspecto de eso. Romanos 15, hermano Samuel, Romanos 15, el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, Pablo hablando, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu. Es el anhelo de nuestros corazones, también aquí en México, ofreciendo que lo que hacemos nosotros, que sea algo agradable a Dios en su función como sacerdotes o predicadores. Entonces eso es el anhelo, ¿no? Hermanos, el versículo 8 y 9, de que seamos aprobados por Dios para que seamos nación santa. Obviamente, usted, las ilustraciones que Pedro está usando aquí del pueblo del Señor, pero obviamente se aplica ahora en el tiempo de gracia, en el tiempo de la iglesia. La iglesia, hermanos y hermanas, no está reemplazando la nación de Israel. La nación de Israel ha sido puesto parte, será, tiene su momento en el futuro, cuando Dios lo usará de nuevo, pero vemos aquí algunas relaciones entre ellos, lo que Dios hizo con ellos y lo que Dios está haciendo con nosotros. Linaje escogido, obviamente hemos llegado a ser hijos de Dios, los que, como dice, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en la familia de Dios. Y como había un real sacerdocio, como nuestro hermano José ya nos leyó en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, eso es también el deseo de Dios el día de hoy. A nosotros deseamos un sacerdocio real sirviendo al Señor. Obviamente, un pueblo adquirido que pertenece a Dios es la expresión. Tenemos la misma idea. Pablo escribe a la iglesia en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, perteneciendo a Dios, pues hemos sido comprados por Él, y por esa razón, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Mi hermano David nos acaba de comentar la iglesia
pero la iglesia tiene bendiciones similares a las que tenía Israel. Dice: vosotros sois escogido real sacerdocio, pueblo adquirido. O sea, somos de Dios. Son bendiciones parecidas a las que tenía el pueblo. Una pregunta. Aquí viene destacando algunas frases que dice: real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Qué podemos aprender de esa diferencia de ser una nación a ser pueblo? De un pueblo adquirido, pero él más adelante no solamente que es adquirido, sino que dice: antes no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Entonces, esa connotación del pueblo, lo podemos, una nación, su relación con las otras naciones, ese sacerdocio, esa relación con Dios, pero ese pueblo, ¿cómo nos podemos relacionar en ese nivel de contexto? No solamente que es de él, sino cómo está conformado. Es un grupo más pequeño, ¿no? Sin nacionalidad. O sea, más que no explique porque es. Pensando en el aniversario aquí en el África. Realmente, el pueblo era algo que habían ahorita gentiles. El pueblo de Israel tenía esa categoría de saber que Dios lo había sacado de Egipto, una nación. Antes no era, pero ahora de dos pueblos, de dos naciones, gentil y judío, ha hecho un más especial que ese linaje escogido, que esa nación que vino de Abraham, era algo superior. No eran judíos. ¿Y qué tal si yo soy gentil? Ahora soy pueblo de Dios. De dos naciones hizo una sola. Bueno, ahí en Éxodo 19, en el 5, dicen, ahora, le está diciendo al pueblo de Israel: ahora pues, si vieres hoy mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Porque decía mi hermano, ¿no?, que hay un reino de sacerdotes, que ya en Apocalipsis 3 para que seamos reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir, hermano? Pensando en todos los privilegios, bendiciones, el lugar que ocupamos, es posible como que somos el pueblo, ¿verdad? Y es cierto, somos el pueblo, pero para mantenernos en la tierra donde estamos todavía, llegamos al versículo 11 y 12. Pero todavía. Entonces, esta última sección lo vimos titulado a contenerse, o sea, abstenerse, y eso es definitivamente es el tema de esos dos versículos. Y qué interesante que el apóstol Pedro va a iniciar esa sección diciendo: amados. Estaba apreciando que la primera vez que encontramos esa palabra amados es en Mateo capítulo 3, 17, cuando Dios mismo dice de su Hijo: este es un Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa palabra Pedro lo va a usar dos veces en su primera carta, seis veces en su segunda carta. Pablo lo usa como 27 veces en sus cartas que él escribe. Juan 9 veces, Judas 3 veces, Santiago 3 veces. Entonces vemos un ambiente, hermanos, entre los que escribieron en los primeros años de la historia de las iglesias, amados, refiriendo uno a otro, hermanos, amados, amados, amados. Hermanos, ¿pudieran ustedes decir eso de sus hermanos con quienes
congreguen ustedes en su localidad. Veracruz, aquí en Jalapa, Iguala, en Puebla, Neza, los amen. El apóstol Pedro dice, amados, yo os ruego que nos ayuda, hermano, alguna hermana en Iguala recientemente nos dio una palabra sobre eso, el amor que deberíamos tener para con unos con otros, y que el Señor nos ayuda a adoptar ese aprecio para nuestros hermanos. ¿Por qué? Hemos sido comprados por precio de nuestra vida, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, contenerse, abstengáis. Somos como peregrinos, extranjeros y peregrinos. Eso obviamente es una enseñanza, hermanos, de pensar en eso como extranjeros. No somos muy conocidos en este mundo, extranjeros, peregrinos, pasando por aquí. Nuestro país es el cielo. Vamos pasando y por eso abstengáis de los deseos carnales. ¿Quieren la lista? Tenemos una lista en Gálatas capítulo 5. Adulterio, fornicación, injusticia, desolución. O sea, Pablo lo va sumándolo, diciendo pasiones juveniles. Pedro dice en el capítulo 1 de esa misma carta que son deseos que antes teníamos. Obstengáis de ellos. Obstengáis para que por el testimonio, como vemos en el versículo 2. Entonces, hermanos, ya tenemos dos minutos. Pues mira, yo tengo una idea. Los amaniles ya están comiendo. Así que vamos a los tres. Yo creo que resalta mucho lo que el hermano Ángel había dicho hace en su comentario hace unos minutos atrás. Quizás el inconverso en la vida diaria no tiene la posibilidad de estar anhelando y leyendo la palabra de Dios para conocer de primera mano los atributos de Dios, pero sí tiene la posibilidad de vernos, oírnos, escuchar si hay discusión, cómo nos comportamos, qué escuchamos, qué decimos, cómo nos vestimos. Esa, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, va a ser el testimonio para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, esa consagración no solamente va a ser de palabra, sino de esa contención. Ese va a ser el verdadero sacrificio vivo de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ayúdanos, hermanos, con esa expresión, esos deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué sentido que batallan contra el alma? No voy a contestar la pregunta, pero un comentario. A veces cuando hablamos con los que dicen son cristianos, hablan de la lucha, estamos luchando. Y después de pasar unos minutos con esas personas, concluimos que ni tiene Cristo. Por eso están luchando para tratar de alcanzar algo que es incansable por la lucha. Sin embargo, el creyente verdadero tiene una lucha. Y es con la carne. Gálatas 5 es la única cita que estaba pensando, hermano. ¿De dónde estaba? Sí. No quería contestar la pregunta. Gálatas 5, el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Los que me conocen, cuando Dios me salvó un miércoles, el día viernes, regresando a casa, me dice, como si fuera un pájaro cada lado. Uno, muy bueno, hablaba de leer la Biblia, así que lo reino. Otra que
¿qué vamos a hacer? Así tienes esa mano así, mujer. Y le dije, ¿cómo es posible? Tienes que pensar. Soy salvo, creyente. Y aquella tarde, dos predicadores llegaron a casa para ayudarme con el hecho de que yo ya tenía, ya tengo todavía las dos naturalezas. La carne, desde mi primer nacimiento, y el espíritu, el segundo nacimiento. Entonces hemos visto, hermanos, aquí en el capítulo 12, versículos 1 a 12, el crecimiento. Dios quiere, hermanos, hermanas, que ustedes salvan aquí en esta tarde, que usted crezca. ¿Cómo? Deseando la leche espiritual. También Dios quiere que seamos edificados. Por eso dice aquí, ser edificados como casa espiritual, obviamente como piedras vivas, que es ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el deseo también de Dios que seamos consagrados, separados para Él, versículo 9 y 10. Y tenemos la última sección aquí de contenernos, de tengáis esos deseos carnales para que tengamos un buen testimonio en este mundo. Entonces, muchas gracias por la participación de nuestros hermanos y ahora vamos a cerrar con oración.